De aquí para arriba no puede bajar. De aquí bueno, para claro, arriba. Si no se enreda, claro. ¿No? Ya no es que se enrede, es que está prohibido. Porque entonces ya estás perdiendo distancia de los 50 centímetros de bajo. Bueno, pero ¿el bajo de qué cuenta? ¿Desde la base del cebado? Desde aquí. Aunque el cebado llegue hasta eso aquí. Eso te da igual, como si lo quieres tener aquí arriba. Vale, el bajo, el bajo. El bajo, el bajo tiene que venir. O sea que tú cuando montas los bajos ya lo haces en cuenta. Yo los hago de 50, independientemente de esto más largo, más corto. Yo te lo puedo hacer como tal. Entrada, me presento, soy Israel Ortiz del equipo Esparraguera Colmic de FIDER, ¿vale? De la disciplina de FIDER. Y lo que me interesa saber antes de ponernos a explicar nada, realmente qué es lo que queréis saber, qué es lo que queréis aprender, lo que es la competición pura y dura o lo que vosotros vais a extrapolar luego aquí a pescar en sociales. ¿Qué os gustaría más? Coger perros. Escucha, en el Carrefour ponen ahí una parada, comparando, tengo fotos allí. ¿Qué es lo que os gustaría más? Más que nada porque el tema de... Me comentó Albert que habían varios que querían ir a competir este año, ¿verdad? A FIDE, al Campeonato de Cataluña y posiblemente al de España. No, de España, no. De España ya, ya que estáis metidos para adelante, qué narices. Si os parece, hacemos hoy una sesión de competición, de alta competición, y si os gusta, repetimos otra para hacer una pesca más eficiente de cara a los sociales. ¿Sí? Hoy sería única y exclusivamente con la normativa oficial de la Federación Española de Pesca de FIDE. ¿Sí? ¿Os parece? Sí. Para empezar, lo primero que tenemos que conocer es el material. ¿Qué es lo que vamos a utilizar en la pesca de competición? Venid por aquí. Pues está hecho en cuanto a las cañas. El rendimiento es bestial, ¿vale? Y utilizo una misma serie de la caña porque me valen todas las punteras, son intercambiables. Me da lo mismo que sea la caña más pequeña o la caña más grande. Quiere decir que con cualquier caña que compras, que ya te vienen tres punteras, las puedes utilizar en el resto de caña. Eso por un lado. Aparte, la comodidad, cuando te haces a una caña, en competición te dan menos que pensar en la cabeza de hostia, cojo una más parabólica, cojo una más dura, cojo una en puntera de carbono, una que sea más rígida, que sea menos rígida, más sensible, menos sensible, ¿vale? Larga distancia, corta, etcétera, etcétera, etcétera. Te calientas mucho la cabeza, pierdes mucho tiempo en estar pensando qué voy a utilizar en ese momento. ¿No? Si tienes una serie que funciona toda igual, la más larga la cojo para pescar lejos. Cuidado lo que acabo de decir, la más larga la cojo para pescar lejos, la más potente, ¿vale? Y la más corta para la pesca fina. ¿Sí? Esa sería la teoría. La teoría no siempre es real, llevada a la práctica. Por ejemplo, hay escenarios como en Valencia, en Riola, que tienes que pescar la carpa grande que sale en los pies,
los carpones, de verdad, de 5 kilos para arriba, te salen en los pies, ¿qué tienes que hacer? Utilizar una caña larga. ¿Por qué? Porque está escalonado y aparte tienes juncos y caña piula a los lados. Lo que te interesa es tener una caña larga, ¿vale?, que tú puedas trabajar el pez, levantarte, incluso separarlo de las piulas hasta que lo puedes levantar, lo tienes arriba y al final estás levantando como cualquier otra caña para ensalabrar. ¿Sí? La única diferencia es que estás trabajando en 4,15 metros. Si esto lo tienes que hacer con una caña que sería la ideal para esa pesca de 12 pies de 3,60, ¿vale?, fijaros la diferencia. A la hora de trabajar, mira dónde me puedo ir y dónde me quedo. Con una y con otra, ¿eh?, alargando los brazos. Con una y con otra. ¿Con cuál podré separar mejor el pez de las piedras que tenemos debajo? Con la larga. A pesar de que es una caña más pesada, más incómoda, evidentemente. Más potencia, más incómoda. Son cañas para hacer grandes lances, por encima de los 80 metros. Si no vas a pescar por encima de los 80 metros, utilizar estas cañas es una tontería, ¿vale? Luego la robustez. Esta está específicamente pensada, comercial y demás, ¿no?, para el barbo. O después esta la utilizo para la carpa grande. O para cebar a mucha distancia. ¿Sí? ¿Cómo trabajan estas cañas? A ver, agafa la puntera. Ahí lleva una puntera de 3 onzas, ¿vale? No tiene puesta la de 4. Pero agafa, por. Esta caña, cuando dice de trabajar, no, aguanta, tú no patesis, tú aguanta. Cuando dice de trabajar, trabaja. Y no hay miedo de partirla. Si la queréis probar alguno, ahora, la queréis tocar, coger. Una caña que pesa, ¿eh? Una caña pesada, dura de narices. Te dejo yo la mía, la de tu. Pero luego pasa de 3,90 a 4,20. ¿Perdón? De 3,90. La mida, tira. De 3,90 a 4,20, ¿no? Las medidas. Las medidas son 9 peus, que son, sí, que son 2 metros 70, sí. 10 peus, que són 3 metros, 11 peus, 3,30. Que són 3,30, 12, 3,60, 13, 3,90 i 14 o 15, no, perdona, 14, que són 3,15 o 3,20, 4,15 o 4,20, ja està. I no, 15, que és 4,50. Està permès pescar fins a canyes de 4,50. Sí, jo no porto, no porto. De 4,50 no porto, de 15. Sí, sí, sí. Amb aquesta de... Sí. Amb aquesta ja vaig sobrat, amb aquesta de 14. Vale? 3,90. Més parabòlica. Vale? La funció és la mateixa. Canvia el pes una barbaritat. Canvia el pes una barbaritat. Sí? Envía casi, no tiré la mitad, pero sí... Es verdad, un momento también. Es puntera también de 3 onzas. Y al trabajo de la caña ya es muy diferente. Aguanta. Fixeu la caña fins on está doblegant. Y pots apretar, ¿eh? Vull dir, ahora estoy apretant. Estoy apretant que si tiro, le aixeco el brazo al Albert. Es tan parabólica como la otra. Es más parabólica. ¿Vols? Por probarla, y ahora verás la diferencia. Tira ni sense por, Vale? Ojo, que s'ha baixat la puntera. Vale. Llançament, si us fixeu, sabeu el tema del surcasting, no?, de l'OTG i totes aquestes històries que dobleguen molt les canyes i tal. Amb una canyeta d'aquestes, per llançar, amb cap esforç, sense fer esforç, Sí. Només que el llanç... Sí? Oi? Talla molt bé, molt còmoda, més tova, més precisió. Vale? Més dura, menys precisió. El llançament. S'ha de també tenir en compte, no? Què cansa més? Aquí venim en el terreny de debat, no? Què cansa més, una canya dura o una canya curta al peix? Ai, perdona, una canya tova. Dura o tova? Amb la tova. Tova. Mai, la dura. Amb la tova el peix baixa, el que no et canses ets tu. Però el peix no ha de treballar. Estamos hablando del pelo del pescador.
Això és un detall, ¿vale? Perquè sí que és veritat que amb una canya tova dius, hòstia, me canso, que passada, com si doble, que patata, que patata, però te pegas 8 hores per sacar un peix. Però más posibilidades de perder el peix. Mucho más fácil, mucho más fácil. Muchísimo, ¿vale? Anem una mica de les dudes. Ja que s'agafa un poc, per almenys el disfruta. Ah, clar, no, 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 no ens enganyem. Això al Llobregat ens passa, eh? Bueno, esta es, normalment con la que yo pesco, que es con la que me siento más cómodo, es la de la serie Adventure, la 60, que para mí es la caña, de estas llevo 6, ¿vale? Porque es con la caña que pesco más cómodo de todas. ¿Por qué? Tanto en el lance, en el rendimiento, la dureza, la resistencia, la comodidad, el peso. Es otro mundo, es otro mundo. Es una, aparte que es una caña que me da una fiabilidad bestial. Cuando estamos pescando tenemos que tener claro una cosa, tenemos que tener confianza en el material que estamos utilizando, en el cebo y demás. Si empezamos a tener dudas, la cagamos. Ahí es donde vamos a perder peces, donde vamos a fallar en los cebaderos, donde vamos a fallar en las clavadas. Si no tenemos fe y tenemos confianza en lo que estamos utilizando, estamos totalmente perdidos. ¿Vale? Eso ya es de primero. ¿Sí? Esa es la de la 360 y esta es la 330. ¿Vale? Esas 12 y estas 11. ¿Por qué 11 y 12? Muy simple. Pesca un poco más lejos, pesca más corta. El feeder es una modalidad de pesca de velocidad. Es, para que nos entendamos, sería como la bletera en el cubo. ¿Vale? Esto es el feeder. El feeder hay que entender que es la pesca de velocidad de fondo. Cuando pica. Cuando pica. Pero la idea. La idea es esa, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tú cuando tienes que pescar a velocidad, como por ejemplo un escenario como Palma de Ebro o como Bellús en Valencia, ¿qué es lo que necesitas? Cuando tienes competidores al lado. Ser el más rápido. Para ser el más rápido, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pensando. Si aplicamos la lógica, ¿no? Si este hombre está pescando a 40 metros y le están picando, yo voy a intentar pescar a 35. No pesque nada. Voy a pescar a 35. Voy a probar a 35. Si me pican a 35, son 5 metros menos que él. 5 metros menos que él se extrapola a la hora de sacar un pez en 30 segundos más rápido. Si lo pasamos a las 5 horas de competición, ¿cuánto hemos ganado? Sí. Le hemos podido sacar 5 o 6 o 7 peces de diferencia, que es lo que puede marcarte de un primero a un último. Y si puedo pescar a 8 metros, pesco a 8 metros. No me voy a pescar a 60 metros. Queda muy bonito y queda muy espectacular. ¡Un viaje que te crió! Y ver volar los plomos. Pero si yo puedo tirar por debajo de la caña, pesco ahí y cada 13, 20, 30 segundos tengo una picada, tú ves lanzando lejos. Sí. Tú vas a sacar una carpa de 2 kilos. ¿Sí? Yo voy a sacar 20 carpines de 200 gramos. Sí. Ya te he sacado 2 kilos de diferencia. Pero tú ves ya por las carpas de 2 kilos. Que ya me interesa, ¿eh? Ya me interesa a mí que vayas a por las carpas de 2 kilos. Es así de simple, ¿eh? Tenemos esto es para pescar peces medios. Si pillas una carpa de 8 kilos, la puedes sacar. De 10. No tienes problema. La vas a tener que trabajar un poco más, ¿vale? Pero la vas a sacar. Pero es para una pesca de peces medios. Estamos hablando de entre 200 y 2 kilos, 200 gramos a 2 kilos, es lo ideal, esta caña, ¿no? Luego tenemos las cañas de velocidad rápidas, lo que sería la alburnera, ya pura y dura, ¿sí? Estamos hablando de una cañita, es un juguetito con punteras de... Aquí, no os lo he dicho, estas eran punteras, una puntera de 11 y media, ¿vale? Y esto una puntera de 2 onzas. De 60 gramos, 45 gramos y 60 gramos. Segons les punteres, quin pes hi pots carregar? El que et marca. És a dir, per exemple, mitja onça, quan et marca mitja onça, són fins a 15 grams. Una onça, fins a 30. 11 i mitja, 45. 2 onces, 60. 3 onces són 90. 2 onces i mitja, 80. 3 onces, 90. 4 onces, 120. Per això va el pes del cebador i tot, i tot. Sí, claro, evidentemente. Esto es esto. Sí, més o menys. Més o menys. Ja. És que 3 onces no són exactament 90 grams, són 85 i mig. Bueno, sí, 86 i mig.
Entonces, el sabador més el que fiques dins. Esta es la sempre s'ha de tindre en compte, això. El sabador més el que fiques dins. En velocidad, la 330, pero a veces cuando vamos a buscar, volvemos a lo mismo, a mucha velocidad, o incluso escenarios que tienes árboles que te molesta y demás, y tienes el pez, o tienes el pez más puñetero, me es igual. Pues ya trabajamos con 9 pies. 9 pies ya es un juguete. Ya es una golosinita. Esto es una golosinita. ¿Qué? ¿Qué carretes solemos utilizar en este tipo de cañas tan pequeñas? Yo estoy pescando con carretes 2500. Un 2000, un 2500. Líneas del 16 y del 18. ¿Sí? Para la pesca esta tan pequeñita, tan sensible. Pero ¿por qué una línea del 18 cuando estoy utilizando bajos, por ejemplo, del 8 o del 10? Puedo trabajar más efecto. Me da más seguridad a la hora de trabajar si pillas una carpa grande. El Herrerías, haciendo una prueba, el Josep, lo conocéis todos, haciendo una prueba de la 45, clavé una carpa pesada, 6 kilos 800, sacada con una línea del 18, un bajo del 10, un anzuelo del 16 y la puntera de media onza con un carrete de 2500. Y salió, ¿eh? La sacó. ¿Cuánto tiempo tuviste? No estuvimos mucho rato. Fue más el problema de que me vació el carrete. Me vació el carrete. Se me quedaron literalmente 3 vueltas que veíamos de hilo. La pudo frenar a las 3 vueltas, la pudo frenar y la acabamos sacando. Sí. El equipo para que os hagáis una idea fue con esto. Tal cual, ¿no? Porque luego otra cosa que hay que mirar es la compensación carrete-caña, ¿no? Fue con este equipo, así tal cual. Sí, con ese equipo. Y concretamente con ese mismo hilo. Con este, ¿no? Sí. Los hilos. ¿Qué hilos son los mejores para feeder? Los específicos para feeder o los de inglesa. Que hunden rápido también. A ti lo que te interesa es que hunda rápido. De cebado. ¿Vale? Es el freno de combate. ¿Ah? El freno de combate. Bueno, yo normalmente trabajo más de palanca, no me. Después os lo enseñaré al carrer, ¿vale? Pero yo no trabajo normalmente amb la palanca. Normalmente. Per això m'agraden tant aquest tipus de carrer. Vale? El hilo, importante, que hunda rápido, sí, pero también hay que llevar una bobina con hilo flotante. Al menos una. ¿Por qué? Porque te encuentras un escenario que el gardón come a la caída, o la bagra come a la caída. Lo que te interesa es que te hunda lo más lento posible. Jaula grande, que el engodo, truquito, más mojado, pues como ya no lo puedes secar, más mojado, se te rompe antes arriba, te hace la nube, pam, y baja más lento. ¿Vale? Y baja más lento. Y ahí, con el bajo, mucho más largo. Sí, pero claro, bajo de 80... Con 15 gramos, lo mínimo, ¿no? Mínimo. 15 gramos, quiera o no quiera, también va a bajar. Sí, claro, evidentemente, pero si le metes un bajo, pues, en ese caso, ya le metes un bajo de un metro, de 80 centímetros, un metro, el bajo te va a ir más lento que el cebador. Por lo tanto, estás aprovechando ese espacio. ¿Vale? La picada, la caída, más complicada de ver, ¿vale? A mí me gusta, cuando pesco la caída, tener el hilo en la mano. Porque a veces no lo notas ni por la puntera, pero sí lo notas en el dedo el que te están picando. ¿Vale? Es una pesca muy complicada, es muchísimo más complicada, ¿vale? No tiene nada que ver con esperar al fondo y ver cómo se mueve la puntera, ¿eh? Pero por ejemplo en el fluvial Gerona comen mucho a la caída, nos hinchamos a sacar mucho gardón y mucha bagra a la caída. Estaba muy guapo, ¿eh? una pesca divertidísima. De la especie. Yo os aconsejo ahora para Palma de Ebro, los que vais a pescar a Palma de Ebro, que compréis anzuelos muy, muy, muy largos, con la pata muy larga. ¿Pata larga?
muy larga. Yo tengo que cogerle unos a la herrería, que son así de largos los anzuelos del 10. Es la pata así. Pueden hacer unos 2 centímetros y medio, 3 centímetros. O sea, del 10, pero de pata larga. Muy larga. Bueno, lo que tú decías, que entre dentro del medidor, ¿no? Exacto. ¿Por qué esa medida? ¿Por qué ese anzuelo? Hay muchísimo gato. Simplemente es para desanzuelar, vas más rápido. No tienes que estarte complicando con el desembuchador. Un detallito. Yo me di cuenta este año allí. Entraban gatos a patadas. Entonces, si te entra el gato, lo que tienes que también es desanzuelar rápido. No podemos estar perdiendo el tiempo porque el otro te está sacando... ¿Gatitos? ¿Eh? ¿Gatito? Gatazos. Gatos. Guapo. Gatazos. Hay de todo, ¿no? Pero salen gatos guapos. Yo estuve sacando una media del gato así. Ah, bueno, eso ya... Tenía un tamaño majo. Pero parece que estén huecos. Le pasa como el carpín. No pesan. No, es que no pesan. Un carpín parece que esté hueco. Le parece corcho. Lo pones en la misma medida de un carpín, una carpa al lado, y le puedes sacar tranquilamente. La carpa de medio kilo, el carpín te va a pesar 300 gramos. Y son iguales. Parece que estén huecos. ¿Vale? O la carpa muy macizo. Por eso interesa más meter la carpa. La gente pesca le gusta mucho el freno delantero. A mí no me gusta el freno delantero. Yo uno de ellos. Me gusta el freno trasero. Manías de pescador. No es ni mejor ni peor. No es palabra de Dios. Es como yo pesco. Y como yo me siento a gusto pescando. No quiere decir que todo el mundo tenga que pescar de la misma manera. ¿Quién le gusta el freno delantero? Pues alegría. Freno delantero. ¿Por qué me gusta el freno trasero de este carrete? Yo regulo y puedo ir a máximos y a mínimos. Simplemente con la palanca de arriba. ¿Cuántas picadas perdí yo por culpa de usar tu carreta aquel día que me dejaste probar los equipos? Un harta. ¿Vale? Básicamente es por comodidad de cada uno. Sin embargo, con freno delantero yo trabajo mejor el freno, trabajo mejor el pez y pierdo una cuarta parte de los peces que pierdo con ese sistema. Tirando, puedes tirar. Yo los tengo así, yo estoy acostumbrado al delantero y no soy capaz. O sea, lo probé y no. Las cañas espectaculares, pero el carrete no es mi carrete. Os lo digo, igual que estamos haciendo hoy, la idea es enseñar. ¿Qué es lo que dices? O sea, el carrete en función a tu manera de pescar y a lo que tú estés adaptado. Los entrenos son importantísimos. Conocer tu equipo, cómo lanzar, hasta dónde puedes llegar, cómo puedes apretar, hasta qué hilo me va mejor. Quiero alcanzar aquella distancia, voy a probar con este engodo más compactado, con este más suelto, con grano solo, etcétera, etcétera, etcétera. Con el estricote encolado. Sí, esa es la idea. Hacer las pruebas, para eso son los entrenos. Los entrenos no son para venir a sacar pescado, lo que estábamos antes comentando allí. Olvidaros de el concepto de ir a sacar peces. Peces los tenéis que sacar en el concurso, en la competición, es donde se tienen que sacar los peces. Y para eso son las jornadas de entreno. He bajado a entrenar al Llobregat sin cebo y sin nada, simplemente lances y precisión. Meter en un agujero, hacer 100, 150 lances en el mismo sitio. Simplemente entrenar eso. ¿Por qué? Porque es una pesca muy precisa, tienes que tirar siempre en el mismo sitio. Si empiezas a tirar por todos lados, la has cagado. Porque ya el pescado lo vuelves loco. Vaya chorrada, ¿no? Preciso. No lo hagáis en Palmarebro. ¿Vale? Os explico el porqué. El gato. Puñetero gato. Haces un cebadero, ¿sí? Hacemos nuestro cebadero. Aquí. ¿Vale? Tenemos concentrado el cebadero aquí. El gato está concentrado ahí. ¿Qué pez se acerca ahí? El gato y nadie más. Nadie más. ¿El gato es depredador? Sí, es depredador. ¿Pero se va a comer una carpa? No. ¿Un carpín? No. Pero tiene unas púas como la madre que lo parió. Si se acercan el resto de peces, es lo que no quieren echarse. ¿Vale? ¿Cómo hice en Palma de Ebro 6 kilos 800 gramos? Carpín, algún gatito que iba saliendo de alguna bermejuela. ¿Cómo lo hice? Un lance aquí, otro aquí, otro aquí y otro aquí. Alternados, pam. Cada tiro entre 13 y 23 segundos una picada. El gato está ahí, pero el resto de peces quieren comer. Quieren comer y están dando vueltas. ¿Qué comen? Lo que se encuentran al lado. El de cebadero, mucho estricote encolado, mucho, un engodo
muy amarillo, muy cantón, con algún chorrito de plumino, ¿vale? Pero pescando fuera, que era lo que utilizaba. Ahí estaba la historia para meter el carpín rápido. Lombriz triturada. En el cebador. Una lombriz entera en el anzuelo y lombriz triturada en el cebador. Y entraban como locos. ¿Pero con tierra o con...? Con tal cual viene de la tarrina, triturada con la misma tierra y para adentro. La tarrina, hoy hemos traído tarrina, sí, sí, ¿no? Sí, normalmente sí. Es bolsa. Unas bolsas, ¿no? Pero todo triturado con la misma tierra y todo. Sí, sí. ¿Por qué? Porque la tierra que da la sangre también emite un olor muy bueno, muy atractivo y salta para. ¿Sí? Y ahí fue la clave de sacar 6 kilos 800 en una hora y cuarto. Tal cual. Meter el pescado, ya te digo, entre 13 segundos y 23 segundos. Era una picada. Lo tengo en vídeo, si lo queréis ver, porque por ahí tenía algún vídeo, se le pasé algún vídeo de las picadas continuas. No sé, si lo tengo, y si no te lo pediré que me lo pase y lo meteremos en el vídeo. Una picada acabada. Aquí exactamente. Esa es la idea. Cebado de inicio, ¿cómo lo hago yo? Pues muy simple. Grano, hoy no hemos traído grano. Yo sí, traigo un kilo de grano. Ya, pero yo no quiero meterlo. No nos interesa darle de comer mucho al pez. Si hay poco pez y hay poca picada, lo que no nos interesa es que se nos vaya a comer otra cosa. Sí, y se nos hinche y se piren con la barriga llena. ¿Vale? Algo a tener en cuenta. ¿Sí? El cebadero, ¿cómo lo hago? Una base, primero, de engodo, un poco de grano encima, un cebador de grano encima, y 3 o 4 cebadores de estricón. Encolado, que trabaje el movimiento, que me levante el encolo, que lo mueva, que esparza el olor, ¿vale? Que me lo traiga para aquí, tanto el movimiento como el olor. A mí es fundamental meter el estricote encolado. Hay gente que no quiere porque le mete el hable, te mete el hable, de verdad que te lo va a meter, ¿vale? Ahí vamos a las jaulas de inicio y a los cebadores. Algo importante, no nos interesa que nos entre el alburno, ¿a que no? El alburno tú, quédate arriba. Cabrunas, no me toques los collones, ¿eh? Primer cebado, jaula abierta, engodo un poquito suelto, tiro y lo dejo que se vacíe arriba, en la superficie. Cuando está comiendo el alburno, entonces paso a este cebado. ¿Por qué ese cebador? Es cerrado. No salen las partículas por al lado. Solamente sale por detrás y por delante. Antes de tirar, lo limpias. Antes de tirar, lo cargas. Lo limpias, no te suelta nada. Va directo al fondo. El alburno sigue comiendo donde tiene comida. No donde no la ve. A mí me interesa concentrarlo abajo. O sea, lo que se llama separar el trigo de la paja. Esa. ¿Vale? Esa es la gran diferencia, ¿no? Esa es la gran diferencia. Cebador abierto, cebador cerrado. Parece una chorrada, no sí, lo es, no lo toméis a cachondeo. No, ya. Tiene todo el sentido del mundo. Sí, hombre, sí. Tiene todo el sentido del mundo. Y lo separáis, ¿eh? Se consigue separar. Que se quede el alburno comiendo arriba y tú puedas estar pescando con un estricote abajo, sin que te lo toque el alburno. ¿Vale? Incluso marcas la caña a un poco más de distancia. La que quiero separar el alburno para que la otra me quede más corta y no me moleste. No me interesa que llegue. 5 metros. Me llegará antes al fondo de lo que va a tardar el alburno en llegar. Hay que tenerlo claro, ¿vale? Esa idea hay que tenerla muy, muy clara. ¿Eh? Problema del alburno, cuidado, que el alburno te puede salvar el culo en una situación chunga. Por ejemplo, en Uchesa salvó el alburno. En Uchesa salvó el alburno. En las balsas estas de Almasellas. La percasola, Salvó la percasola, el que sacaba un alburno era el puto. El amo. Percasoles de 3 gramos, No os imaginéis percasoles de 30, 40, 50 gramos, no. Percasoles de 3 gramos. Percasoles así. Así. Sí, hice 200 y pico de gramos de percasoles.
Con todo el montaje, ¿eh? Ya se lo ha quitado de la cabeza eso, ¿eh? Con la hostia habéis quitado, ¿sí? ¿La habéis quitado de la cabeza? Sí, yo no. Mira, yo te lo agradezco. Yo lo en otras, ¿eh? Por eso creo. Yo te lo agradezco enormemente. Y otras vas detrás. Que vayas a una pesca que tiene que ser divertida, que tienes que ver cómo se mueve la puntera y tal, y cojas, estés pescando. Y cuando haces así, para acercar el anzuelo a donde ha descargado el cebador, digas, uy, parece que pesa un poquito más. Lo saques y veas una pesca sola así enganchada. Y... ¿Qué os voy a contar? ¿No? Pues sí, esa fue la pesca de Almasella. Esa fue la pesca de Almasella. La primera manga fue, sí que es verdad que tenía las carpas a 60 metros, las veía saltar, clavé tres y las perdí las tres. Perdí las tres. Pues las dos primeras clavé muy rápido, ¿vale? Y le saqué el anzuelo de la boca. La tercera, lo que hablamos, ¿no? De pensar, hostia, este escenario, conocer un poco el escenario, analizarlo un poco, ¿no? Hostia, gente de la sociedad de aquí, ¿cómo pesca? Pesca carfishing. Pescan el carfishing, tienen la caña tirada, tomar por culo. Los tíos están metidos ahí dentro de una tienda de campaña con su barbacoa y demás para no pasar frío. Cuando suena la alarma, sale corriendo el tío, llega, coge el carrete, le quita el bairunner, tira y entonces clava, ¿sí? Le han pasado minuto y medio, dos minutos, ¿sí? Picada y aguanta la tensión de... lo tiro, ya lo puedo partir. Y al final consigues clavar la carpa cuando ya está a tomar por culo, por eso, ¿no? Y bueno, no sé qué tipo de carpa era aquella, pero la conseguí traer y fue larga, ¿eh? Se fue 80-90 metros, se me fue bien. Cuando la conseguí traer a 35-40 metros, se desanzuelo. Y hostia, me ha partido el bajo. No se desanzuelaban, no clavaban bien. Y cambié el anzuelo, ¿eh? las tres picadas cambié el anzuelo, a ver si era cuestión del anzuelo. No, se desclavaban. Hostia. Se desclavaban. Pero bueno, mira, oye, son cosas que pasan. Sí. Viendo los escenarios, partes importantes. No sé con qué cebasteis el otro día. No lo sé. ¿Vale? Vi que estabais tirando un engodo un poco oscuro. El terrio. Lo que vi es que estabais tirando un engodo un poco oscuro. ¿Vale? Ya está. Fin de la historia. Es un color grisáceo y demás. ¿Sí? Porque Alberto me mandó el vídeo y lo vi básicamente, y el color que vi fue ese. Pero ahora, llegando aquí, me he fijado en dos cosas: color del agua y color del fondo. ¿Sí? ¿Cómo afrontáis vosotros este escenario? ¿Cómo lo pescáis? Os lo pregunto, ¿eh? Ahora en general, ¿cómo lo pescáis? ¿Cómo lo vamos a probar? Aquí lo pescamos. ¿Eh? Aquí no pescamos. Sí. No, aquí vienes cuando no tienes más remedio. No, sí. pero mojaros. Ahora en invierno tendrías que hacer algo muy parecido a eso. Sí. Al color tierra, ¿verdad? Sí, bien, oscuro. Algo al color tierra, porque ¿verdad? Yo utilizo un marrón. Amarillo aquí, el pez, si lo ves, se irá corriendo. Se iría corriendo. ¿Qué pensáis los demás? Ahora, en invierno. ¿Qué pensáis los demás? ¿Pensáis lo mismo? Yo pondría un engodo negro. Tú pondrías un engodo negro. Pero yo utilizo un marrón fuerte, el que utilizo siempre. Yo usaría un amarillo, para que resalte en el fondo y las haga venir a comer. Este señor. ¿Cadit? Este señor. Rojo. Me ha molado lo que ha dicho. Un engodo rojo. Un engodo rojo. De hecho, lo que había traído preparado para montar aquí hoy... Fijaros el color del engodo. Black Monster. Esta es la mezcla que iba a hacer. La misma que yo. Trae lo mismo que traigo yo. Un black y con el negro, un brev y un queen card. Esta es la mezcla que iba a hacer hoy. ¿Sí? Lo tenemos claro, ¿no? Que esta es la mezcla ideal. Pues no. No es la mezcla ideal. Tinte para engodo. Tienes amarillo, tienes blanco, negro, rojo y verde, me parece. Y verde creo que había también. Para resaltar mucho como la betaína. ¿Vale? La betaína, ¿por qué va bien la betaína? ¿Sabes por qué funciona la betaína? La betaína es laxante. Y estimulador. No lo llena.
no lo llena, por lo tanto, ¿pero qué lo es? Sigue ¿esto? Manteniendo ahí. No, esto es un tinte colorante, esto es el colorante y ya está. El rojo. El colorante rojo y ya está. Sí, sí, ¿vale? Le vamos a meter colorante rojo, vamos a intentar que resalte un poquito más. ¿Por qué quiero que resalte un poquito más hoy? Fijad, si nos fijamos en el fondo, vení, vení. El color negro o el color marrón es interesante. Es interesante lo que habéis dicho también. De entrada, era lo que yo quería utilizar. Era lo que yo quería utilizar. Pero ¿qué es lo que me ha echado para detrás? La piedra fina. Toda esa piedra fina. No la grande, ni la arena. La piedra fina. ¿Sí? Voy a montar un cebadero que va a parecer piedra. ¿Va a llamar la atención realmente? Realmente llamaría la atención, traería el olor, sí, el olor, pero la localizaría exactamente el pez. Una olor esparcida, hasta que se te concentre, mal asunto, ¿no? Hay que hacer lo que lo vea un poquito. No vamos a meterle un amarillo demasiado cantón. Un amarillo demasiado cantón. Un rojo, sí. Pero nosotros lo que interesa es que si tú cebas allí, el pez está allí y la corriente va para allá, le va a llegar el olor, no la vista del. Exacto, le va a llegar el olor. Pero no le llega el olor. Luego la vista. Y luego la vista. Y cuando llegue donde está la olor, y luego la vista. Si ya le tienes que localizarlo mucho. Y todo, y un poco de maíz. El color es el que le da. Muchesa, clavé dos cartas. El único que clavó dos cartas. Pérdida de tiempo de lectura del escenario. Pinchado lleno de cangrejo rojo. Alevín, por un santo tubo. ¿Qué comen los peces aquí? Carne. Olvídate de maíz, olvídate de historias en vinagre. Lombriz y estricot. Engodo, ¿qué engodo utilicé? El Robin Red con el krill de Colmy. Fin de la historia. Eso fue lo que utilicé. Clavé dos carpas. Clavé anguila. Clavé percasol grande. Los demás tuvieron que resolver con alburno. Vale la pena perder el tiempo en la lectura del, del escenario. ¿Sí? Para mí es importante. Para mí es importante. ¿Preparamos? ¿Cómo esto decías? Esto es como llevar un carrete. Si no vas con bolsa de basura a pescar, es como si te hubieses dejado medio equipo en casa. No, nosotros los pescamos. No, no, es así de simple. Es así de simple. Así, vale. Dos engodos muy dulces. Muy dulces. Un engodo listo. Este, si lo queréis oler y lo queréis probar antes de meterlo. No, probarlo no me apetece. Probarlo no, gracias. ¿Perdón? No, voy a poner aquí en mes carrer porque voy a anar al mes de cara al gardo con otra cosa. Pero no utiliza específico para feder. Es un pienso normal y corriente. Bueno, Este no es para feder. Aquellos dos son específicos para feder. Pero si me entra con el Power Car o me entra con el MB500 que no son de feeder, utilizo Power Car, MB500 o el de incluso el de inglesa para que me compacte antes y baje antes. Mira lo que uso yo, ahí los tienes. El engodo es el que va bien en cada momento. Por eso, porque yo no. Ya es lo que voy a utilizar. Pregunta. Yo suelo mezclar con el engodo, si pesco con el esticot, si pesco con maíz, el maíz. Bueno, malo. Meter maíz, por ejemplo, en el engodo, ¿quieres decir? Bueno, no tiene un mal sistema. Cuando vas a buscar. Para cebar y para pescar. Cuando hay mucho pez. Cuando hay mucho pez. Cuando hay mucho pez, porque te interesa que los peces estén compitiendo en la comida y apartar el tuyo. Cuando hay poco pez, no te interesa meterle mucha comida, porque puede comerse el maíz ese de ahí, pero no ver el tuyo que está que el tuyo. Entonces lo que no te interesa es meterle comida. No sé si me explico. Sí, sí, sí. No sé si me explico. Cuando la pesca es muy dura. No nos interesa meter mucho grano, meter mucho gusano y demás. Va a ser súper complicado que vayan a ti. Sí, sí. ¿Cómo no llegan? Que ahí meten bahía manta. Yo, para mí, el consejo es tener el maíz y el engodo y el esticó uno separado de otro. Y si quieres añadirle, pones un tapón de engodo. ¿Tienes algún mix por ahí? ¿Alguna bolsa de mix? Ahí está. ¿De grano? Yo lo que hago es hago un tapón de engodo, le meto el maíz o el esticó, lo que quiera, tapo con otro tapón de engodo y ya le he añadido el esticó o el maíz al cebador. Sin engodo, ¿eh? Y no enguarro el engodo en sí, no lo enguarro, porque si no me interesa enguarrarlo, en un momento dado lo tengo limpio. Tu comida, déjala un poquito separada. No la metas aquí encima, allí van a pelear todos. Están peleando todos ahí por comer. Déjala un poquito separada. Que el que se pelee y se rinda de aquí, va a encontrar el tuyo y es el que vas a clavar. Aparte, otra cosa que hay que tener clara y hay que tener presente.
¿Nos interesan los peces grandes? No, nunca. ¿Sí? Lo que hemos comentado. ¿Nos interesan los peces grandes? Para mí, los muy grandes no, porque al final va a pasar lo de siempre. Te vas a tirar media hora trabajando uno y al final lo vas a perder. Y habrás perdido un montón de tiempo. Bueno, puedes sacar. Yo, por lo que he visto en general, la diferencia es la pérdida de tiempo, por un lado, y la otra, ¿dónde lo estás clavando? Si lo has clavado encima del cebadero. Si lo has clavado encima del cebadero, le pego un tirón a la caña y parto el bajo en 0, y que se vaya el pez a tomar por saco. Porque me va a desmontar el cebadero. Me va a pelear ahí encima y voy a sacar un pez de 4 kilos. Un de 4 kilos y durante 2 horas y media más no voy a volver a picar. No, ¿Me interesa? No te interesa. Ahora bien, no estás teniendo picadas, no tienes ritmo, no tienes nada. Pillas uno de 4 kilos y den por culo al cebadero. Es el momento. Es en cada momento cuando tienes que aprovecharlo o no tienes que aprovecharlo. Si tengo un ritmo alto, rompo. No me interesa sacar ese pez, no me interesa que me rompa el cebadero. En todo caso, si vuelvo a tener una picada seguida, cambiaré el equipo, cogeré una caña más fuerte para arrastrarle rápido y sacarlo rápido del cebadero. Si estoy pescando con un 18, meteré un 25. O un 28. Me da igual. Si está comiendo, ya está comiendo. Ya no tienes que tener tanto miramiento con las medidas. Si entra a comer, si no entra a comer, mal asunto. Ahora también, ayer os enseñaré una cosa que he preparado. Cambia mucho, ¿verdad? Incluso este tiene un punto salado. Un punto. No es salado, salado, salado. Pero tiene un punto salado. ¿Sí? A pesar de que huele súper dulce. A ver, huele. Jamás dirías que esto es un engodo salado. Imposible. Pues lo es. Tiene un punto. ¿Vale? En cambio, el black normal es dulce, dulce, dulce. El black monster es el que tiene el puntito salado. Es lo que voy a utilizar. Pregunta. Yo suelo mezclar con el engodo, si pesco con el esticot, si pesco con maíz, el maíz, bueno, malo. ¿Meter maíz, por ejemplo, en el engodo, quieres decir? Bueno, no tiene un mal sistema. Cuando vas a buscar... Para cebar y para pescar. Cuando hay mucho pez. Cuando hay mucho pez. Cuando hay mucho pez, porque te interesa que los peces estén compitiendo en la comida y apartar el tuyo. Cuando hay poco pez, no te interesa meterle mucha comida, porque puede comerse el maíz ese de ahí, pero no ver el tuyo, que está en el tuyo. Entonces lo que no te interesa es meterle comida. No sé si me explico. Sí, sí, sí. No sé si me explico. Cuando la pesca es muy dura, no nos interesa meter mucho grano, meter mucho gusano y demás. Va a ser súper complicado que vayan a ti. Sí, sí. Es como los que allí meten maíz a manta. Yo, para mí, el consejo es tener el maíz y el engodo y el esticó uno separado de otro. Y si quieres añadirle, pones un tapón de engodo. ¿Tienes algún mix por ahí? ¿Alguna bolsa de mix? Ahí está. Yo lo que hago es, hago un tapón de engodo, le meto el maíz o el esticó, lo que quiera, tapo con otro tapón de engodo y ya le he añadido el esticó o el maíz al cebador. Sin engodo, ¿eh? Y no enguarro el engodo en sí, no lo enguarro, porque si no me interesa enguarrarlo, en un momento dado lo tengo limpio. Tu comida, déjala un poquito separada. No la metas aquí encima, allí van a pelear todos. Están peleando todos ahí por comer. Déjala un poquito separada. El que se pelee y se rinda de aquí, va a encontrar el tuyo y es el que vas a clavar. Aparte, otra cosa que hay que tener clara y hay que tener presente. ¿Nos interesan los peces grandes? No, nunca. ¿Sí? Lo que hemos comentado. ¿Sí? ¿Nos interesan los peces grandes? Para mí, los muy grandes no, porque al final va a pasar lo de siempre. Te vas a tirar media hora trabajando uno y al final lo vas a perder. Y habrás perdido un montón de tiempo. Sacar.
o lo puedes sacar. Yo, por lo que he visto en general, la diferencia es la pérdida de tiempo, por un lado, y la otra, ¿dónde lo estás clavando? Si lo has clavado encima del cebadero. Si lo has clavado encima del cebadero, le pego un tirón a la caña y parto el bajo un 0, y que se vaya el pez a tomar por saco, porque me va a desmontar el cebadero. Me va a pelear ahí encima, sí, y voy a sacar un pez de 4 kilos, de 4 kilos, y durante 2 horas y media más no voy a volver a picar. No, ¿me interesa? ¿Me interesa? No te interesa. Ahora bien, no estás teniendo picadas, no tienes ritmo, no tienes nada. Pillas uno de 4 kilos y le den por culo al cebadero. Es el momento. Es en cada momento, cuando tienes que aprovecharlo o no tienes que aprovecharlo. Si tengo un ritmo alto, rompo. No me interesa sacar ese pez, no me interesa que me rompa el cebadero. En todo caso, si vuelvo a tener una picada seguida, cambiaré el equipo, cogeré una caña más fuerte para arrastrarle rápido y sacarlo rápido el cebadero. Si estoy pescando con un 18, meteré un 25. O un 28. Me da igual. Si está comiendo, ya está comiendo. Ya no tienes que tener tanto miramiento con las medidas. Si entra a comer, si no entra a comer, mal asunto. Ahora también, yo os enseñaré una cosa que he preparado. El agua, añadidla poco a poco, no vayáis de golpe. Más vale quedarse corto y tener que añadir que pasarse y ya la tienes liada. Te tienes un engodo o que va a tardar mucho en deshacerse, o si la apretas poco, porque te interesa que deshaga, se te deshace en la superficie. Sí, sí. ¿Qué te parece, Albert? Vale, ahora, ¿cuál es el problema ahora? ¿Cuál es el problema ahora? Ahora hay que dejar que absorba las partículas del agua. Ahí vamos, que hay que dejarlo reposar. Si lo dejamos reposar, esto en cuanto tiremos así, que está perfecto ahora, no nos va a servir de nada. Y una vez estáis compitiendo, ya no podéis utilizar el taladro. Una vez compitido, ya se acabó. Cuando ya pasa el control, vale, el taladro guardado. Pero ya no puedes mezclar más. Vale. No puedes mezclar con la mano. No puedes hacer nada con el vaporizador. Con el vaporizador al lado y arreándole con el vaporizador. Por lo tanto, por lo tanto, más vale cuando lo tenemos ahora sí que decimos, hostia, ahora está perfecto. Ahora está perfecta. Sí, de hecho, si lo vemos... Dentro de 10 minutos ha tirado a seco ya, pues ha chupado el agua y si te ha pasado el control tienes un problema gordo. Etcétera, 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 ¿sí? Pero, ojito. Pero bueno, tú lo haces arriba, antes de... Eso lo tienes que hacer antes de que pase el control. Y cuando ya lo tiene en su punto, ya lo va a hacer. Exacto. Una vez lo tenga allí, ya se ha acabado, ya no puedes tocarlo. Ya no puedes tocar. Una vez ya te lo ve el control, ya no puedes tocar. Sí, sí. Nada más que obedecerlo. Ni puedes tocar, ni meter, ni tocar nada. O sea, ya quedas dentro de la cinta y lo que tengas en el coche se queda en el coche. O sea, si tú una vez tienes el cubo y quieres meter maíz, ¿lo puedes hacer o no puedes hacer? Tienes que presentarlo con el maíz. Tienes que separar aparte, si quieres. Si yo lo quiero meter dentro. Si tú lo quieres meter dentro del maíz, lo puedes meter siempre y cuando no te pases, porque las medidas son. Claro, las medidas son 12 litros, ¿vale? Incluyendo las semillas, incluyendo las de cebo, las que vas a utilizar en el anzuelo, ¿vale? Son 4 litros de gusano, incluyendo fullí, verdebás, fullí y verdebás van aparte, y eso también una medida que no puedes superar. Ahora no recuerdo si eran... No, te voy a engañar, no me acuerdo si eran... 200 gramos nomás, no, tendría que mirarlo ahora. Dale, pero no te puedes pasar. Entre el lombriz, estricot, el pinky, lo que queráis. ¿Vale? No os podéis pasar de esa medida. De los 4 litros. ¿Vale? Eso incluye lo que vas a utilizar para cebar, más lo de cebar. ¿Vale? Algo que yo hago y le presto mucha atención a todo esto. Mira, el engodo ahora. ¿Sí? Es un engodo para pescar. Nada. Tamizarlo. Vale. Siempre tamizarlo. Vale. Muy fino.
Y ahora veréis el porqué hay que tamizar. Sí, sí, esto no puede quedar así. Sí, sí. Eso es comida. Sí. Le están son pellets. Vale, vale, sí. Se le está alimentando el pez. Sí, sí. No te interesa, ¿verdad? Sí, sí, eso es. Ahora que va a pasar el control, ¿sí? Ahora que pasa el control, ahora que miras el rejón. Está limpio. Ahora tiro el rejón al agua. Y el rejón 4 metros, ¿no? 4 metros mínimo. Mínimo. Y ahora que el control ha mirado el rejón, lo tiro al agua. ¿El por qué? Tiene explicación. Tiene una explicación, ¿eh? Si fuésemos legales, pero como somos españolitos, no somos legales nunca. ¿Por qué se hace? No, es la picaresca, ¿no? De la picaresca. ¿Por qué? Le meto ahí un cuarto de litro o medio litro de verde bas y el pescadito aquí al lado. Uy, claro. Yo tengo 4 metros. ¿Eh? Sí, sí. ¿Es así? Sí, ahora sí, sí. ¿Es así? ¿Ves? La puñetera manía de hacer trampas y de no pescar legal. Ya, ya, ya. No eres competitivo, no eres un competidor, no eres un deportista. Sí, sí, sí. Lo único que te interesa es... Sí, sí, sí. El ego. ¿Vale? Y fin de lista. No interesa nada. Por lo tanto, para mí, que vengas a competir en esas competiciones, me vas a ganar hoy, mañana y pasado. Pero para mí vas a ser un perdedor toda la vida. Sí, sí. Tal cual. Ya, pesquemos bien y entonces podemos hablar. Explicó. Ahí no lo vamos a pasar a los botes para no estar perdiendo tanto tiempo, ¿vale? Pero ahí hay un litro y aquí hay medio. Respira y acaba de limpiarse. Un segundito. No mucho, ¿eh? No vamos a estar tanto rato. Pero que respire un poquito. ¿Sí? Y además que se acabe de limpiar. ¿Sí? ¿Vale? El otro medio. Esto es para la idea es para el carpín. ¿Sí? Tiene buena pinta, ¿eh? Sí, que están guapas, sí. Un pintón, tío, está lombriz que te caga. Me deja ya todo y todo. Me han gustado, me han hecho gracia. Buena lombriz, la verdad que sí. De verdad que vale la pena, no os lo digo. Pero mira, la pesca es como todo, ¿no? Me tengo que gastar un pastizal. Te vas a gastar siempre lo mismo. Es que te vas a gastar siempre lo mismo. Luego, si tenéis patrocinio o tenéis precio por Sensas, que veo que vais todos de Sensas en la competencia, Jorge. Sí, ya los he visto. Que veo que vais todos de Sensas. Sensas no, Sensas caca, aunque patrocina a la Federación Española. Esta gente no hay que enseñarles más. No. Todo lo contrario de lo que hay que hacer. No, poca broma.
si conseguir los packs y demás, pues salen de puta madre de precio. Pido, oye, pues yo qué sé, pido el Sensas 2000, el Carpo, el Gardón o el Brem, ¿sabes? Que te den la vida, gana. Y punto, y se acaba. Te gastas 80 pavos de una tacada, de verdad, pero tienes pienso. Pues, bueno, yo el que sobra me lo llevo. No es porque sea catalán, es porque se lo echo a las gallinas y se ponen más felices que el copón. No nos vamos a engañar. Las gallinas, cada vez que me ven entrar, disfrutan. A ver la cola de grano. Esta no la conocíamos. Cola para grano. Eso es mentira. ¿Quién ha dicho eso? Demuéstralo, lo que he dicho. La habéis visto, ¿no? De toda la vida, Colmic. Colmic. Ya te veo, por eso vas de verde. Ya te he calado, ya te he calado a ti. Ya te he calado, Manolo. Colmic. No, no es largo el Manolo. Oye, mira, este es de Colmic, este está patrocinado por Colmic. Lo mejor de lo mejor. Lo mejor, siempre, azul, siempre. Lo mejor. Siempre. El hilo y el material, sí. ¿Eh? La caña de puta madre, ¿sí? Lo mejor. En todo. Por mí lo mejor en todo. El Fuji se utiliza muy poco. Que enseño, muy poco, coño, ¿vale? Muy poco. Pero lo ideal. Lo ideal es. El Fuji son las larvas de los mosquitos. Sí. Lo ideal del Fuji es una de las es cosas meterlo caras. En el engodo. Meterlo. El Fuji simplemente es para activar el pez. Ahí. Aquí lo utilizamos para separar la mierdecilla de lo grande, para que no te toque. Pues esto es para activar el pez. Sí, sí. Es para eso, es para activar el pez. A no ser que lo que quieras hacer es una separación de tamaños. Pero si vas a utilizar la putada que tiene esto, es que esto te lo atrae todo. Es decir, tú vas a querer separar el alburno o el percasol en el fondo ahora. Quieres separar el percasol y la carpa se te va donde está comiendo esto igualmente. Y tiene el percasol, le va a molestar y no va a comer. Por lo tanto, utilízalo como atrayente. No lo utilices para separar. Para separar, utiliza el truquillo que te he dicho antes. Sí, sí. A este hombre no se lo voy a decir porque como compite contra uno de los míos, no le puedo decir, oye, hazlo así, esto va de puta madre. Ya, bueno, ya lo sabes, queda feo. Para separar al ablet, para tener al ablet de sobra, y si es que no te, si te está entrando una otra cosa, si no entra, ven mi cuchillo y el ablet, les maco que la hostia. Aquest és congelat. Aquest és congelat. Està suelto ja, per això el tinta. Sí, sí, està fora des d'ahir de a la nit. Són les larguitas estas rojas. Sí, sí, està congelat. Però volvemos a lo mismo, l'olor. Aquí trabajamos por olor. Sí, sí, por ¿vale? Esto es marisco. Para mirar los enganches y todo, ¿no? Fondear. Importante. Muy importante. ¿Vale? Vamos a evitar los enganches, vamos a medir las distancias, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? Cuidado un momentito detrás. Esto es solo para valientes. Cormorán. Dale, dale. ¡Hostia! Una hostia, si te llego a ver antes, campeón. El enganche está aquí al principio, que ya lo he estado sondeando yo antes y el enganche lo tienes aquí al principio, que hace un escalón. Me cago en 10. No va a ir a buscar lejos. Ya llegó. ¿Cuánto?
calculando cuántos segundos esto, ¿cuántos metros dirías que hay de profundidad? Ahí hay por lo menos 9 metros y medio. Sí, no, no, es eso. Ahí hay por lo menos 9 metros y medio. Ahí está, ahí en la punta que está aquí cuando llegas. Ahí donde está la subida y hay algún enganche. Hemos dicho 65. ¿No? Sí, 55. 60. Sí, más eso, 65. Salió peces, pero hemos disfrutado de un tutorial muy extenso. Espero sea de provecho, espero también que os haya gustado y ya sabéis, suscribiros al canal, es gratis. Si os ha gustado el vídeo, darle al like, dejad vuestros comentarios y nos vemos en una próxima sesión, seguramente sea en el mar. Y desde aquí agradecer a todos los asistentes al taller de feeder que hemos montado el compañero Irra, todo el equipo, y yo desde el canal de Pesca TV, muchas gracias por haber asistido. Hacéis que nos den ganas de seguir haciendo estos talleres y os iremos informando cuando haya un próximo taller. Y a disfrutar de la pesca y nos vemos en la próxima sesión.